Bienvenidos amigos, una semana más os acompañamos aquí en Compromiso TV. Esperamos que disfrutéis con nosotros de este programa, así también de esta entrevista que os vamos a ofrecer a continuación. Vamos a hablar con la Fundación, también es una entidad española y tenemos con nosotros a su fundadora, su directora. Ella es Teresa Silva, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Pues Teresa, sabemos que es una fundación que trabaja con personas discapacitadas. Y la verdad es que lleváis ya bastantes años trabajando desde el año ya 2001. Nos gustaría que nos hablaras un poco, ¿no?, de la creación de la entidad, cómo ha surgido, ¿no?, la idea de poder crearla y cuáles son también un poco sus objetivos principales, ¿no? Bueno, la idea de crear la fundación también nace de una experiencia personal. Yo tuve un accidente formando parte de la selección española de parapente. Y bueno, me iba a un campeonato del mundo y haciendo unos entrenamientos, una maniobra muy, muy arriesgada y tal, pues me provocó el accidente por el cual estoy en silla de ruedas. Y a mí me apasiona el deporte y no solamente hacía parapente, sino, no te voy a contar porque no acabaríamos nunca, ¿no? Pero todos los deportes que te puedas imaginar los practicaba. Y tras mi lesión medular, pues lo que me di cuenta es que yo no podía hacer deporte apropiado para mi condición, mi nueva condición. Y bueno, pues ahí empezó a germinar la idea de qué hacemos, veía que se hacían cosas fuera de España, pero bueno, que tardó un tiempo de ver mis necesidades personales, de ver mis vacíos, para ponernos a trabajar y arrancar la fundación también. Con el objetivo, por supuesto, de normalizar la vida de personas con discapacidad, buscar la inclusión social y todo utilizando como herramienta el deporte adaptado en este caso, que es, pues yo creo que el mejor elemento que hay para que la gente se sienta plena, pueda superarse a ellos mismos, Y sobre todo, pues, encuentren felicidad. Es decir, que podías incluso haber tomado el camino contrario, ¿no?, a esto, a raíz de digamos, este accidente, pero te has decidido por seguir adelante de esta manera, siempre sacando adelante el tema del deporte, ya que llevas, pues eso, sabemos que un buen recorrido a nivel deportista y que, bueno, ¿no?, es que a través de ello también otros se puedan beneficiar. Es una entidad que ya no sé cuántos beneficiarios actualmente, Teresa, estáis. Superamos los 7.000. Estamos ahora en momento de recuento. Estamos acabando el año, siempre hacemos un recuento de todos los beneficiarios de la fundación también, que son de toda España, porque eso me gustaría hacer hincapié, ¿no? Nosotros organizamos actividades en muchísimos lugares de España. Entonces, a veces acercamos nosotros el deporte de donde vive la gente. Y otra vez los invitamos a que viajen, a que corten con esos miedos, a no encontrarte con algo accesible, que tú puedas superar. Y para ello está la fundación, que te quita esos miedos y esos temores, y entonces pues te vienes con nosotros a otro lugar de España. ¿Cuáles son esas prácticas deportivas que ofrece la fundación, esas actividades para, pues eso, esas actividades deportivas adaptadas, ¿no?, para las personas con discapacidad? Pues todas las que te puedas imaginar. Nosotros empezamos poco a poco, pero la verdad es que la fundación, como cuando se creó, fue una idea muy fresca, muy nueva y diferente a todo lo que se hacía en España en esos tiempos, pues creció muy rápidamente. Y nosotros empezamos, si no recuerdo mal, pues con actividades de esquí. A continuación vino el piragüismo, luego hubo una empresa patrocinadora
que nos ayudó a comprar las primeras handbikes, que son las bicicletas de mano. Enseguida pusimos en marcha el pádel, a continuación la vela. ¿Recibisteis ese apoyo inmediato por parte, pues quizás, de incluso, pues, lo que es el país, empresas particulares? ¿Sabes lo que te digo? Que tuvo muy buena acogida la fundación también, que no quiere decir que fuera fácil, pero el éxito que de cada reunión a la que yo asistía para presentarles el proyecto y buscar apoyos fue muy, muy, muy grande. A lo mejor visitabas 10 empresas y el 60% te decía que sí, que te iba a ayudar. Porque no conocemos quizás en España una entidad tan grande que trabaje a nivel deportivo únicamente, es decir, con personas discapacitadas. Conocemos otro tipo de entidades que trabajan a nivel del ámbito laboral o de insertarles, ¿no?, en ese ámbito. Pero a nivel deportivo no creo que se oiga una tan amplia a nivel deportivo como la Fundación también. Exactamente, ¿no? Pero es que yo soy partidaria de, bueno, pues eso, de zapatero a tus zapatos, y nosotros en la Fundación también de lo que sabemos es de deporte, de inclusión. Y hay muchos que les encantan. Y luego los valores educativos que te aporta el deporte, que es lo que nosotros intentamos transmitir a todos los colegios donde hay niños con alguna discapacidad o sin discapacidad, o sus ¿Cuáles compañeros. ¿Cuáles son los efectos positivos que pueden producir, pues eso, la práctica del deporte a este tipo de colectivo? Población. Sí, bueno, indudablemente el grado de optimismo que te aporta el deporte, de esfuerzo, de superación, esos secretos que te da el deporte, como es el sacrificio, la fuerza de voluntad, y luego la satisfacción de personal de ver que estás capacitado para. Porque esta manía de incapacidad, de discapacidad, de, bueno, estos nombres que tenemos que utilizar porque no existen otros, es erróneo. En realidad, en el deporte es donde la gente con diversidad funcional o con diferentes capacidades o con discapacidades se dan cuenta de que están perfectamente capacitados para ser grandes deportistas. Y muchas veces, como nosotros hacemos además todo de forma inclusiva, pues a lo mejor una pareja, una persona con y otra sin discapacidad, vienen a un curso de buceo y se le da mucho mejor a la persona con discapacidad. Es decir, que vuestros servicios no solo van dirigidos a este colectivo, sino también a cualquier persona que quiera participar de ese deporte. Claro, es que lo que nos parece, guetos no nos gusta hacer en la Fundación también. Es decir, que para normalizar la vida de una persona con discapacidad, lo más importante es que pueda estar con la gente que le rodea habitualmente. ¿Y qué te rodea que habitualmente? Que ellos se sientan, pues, uno más. Uno más. Entonces, tu familia, tus amigos, tus hijos, tus padres, depende. Y juega un papel muy importante, en este caso, los que enseñan, ¿no? Bueno, porque el poder transmitir esa positividad, pues esos valores que nos estás hablando, no es fácil, ¿no? Porque supongo que también hay esos días en los que quizás la persona que está aprendiendo pues se pueda sentir desanimado, ¿no? Que pueda llegar a decir, pues no valgo para esto, no, esto no es lo mío, no estoy capacitado. Pero no se da mucho el caso. Fíjate que se crea un ambiente tan mágico y tan bonito y tan especial en todos nuestros cursillos, que los voluntarios que vienen, que las empresas pueden aportar sus voluntarios cuando nos apoyan los proyectos, pues de verdad se van alucinados. Es decir, he estado con gente que me ha dado una lección porque afrontan la vida con tanta alegría, tanta positividad, y se crea mucho respeto entre unos y otros, mucho agradecimiento. Y mucho optimismo, no sabes qué ambientazo hay, y eso es uno de los enigmas de la Fundación también. No sabemos por qué se crea, pero es nuestra filosofía y nuestra característica desde el primer día que empezamos a funcionar. Claro que sí, yo creo que también hace falta ayuda para sostenerla. Nosotros, Teresa, vamos a dar un momento paso al vídeo corporativo de la entidad.
Seguidamente nos vamos un momento a publicidad, pero enseguida volvemos porque queremos presentar el siguiente proyecto también de esta fundación y también las maneras en las que tú puedes ser solidario. Se enteraron en el invierno a la hora de esquiar, me fui y nada, ahí empezó toda la historia. Bueno, al menos cuando yo me enrollé con la fundación también. Y nada, muy bien. Y ahora, ¡a volar! El deporte ha cambiado la vida de Miguel. A sus 6 años de edad, su hipotonía no le impide disfrutar de todo tipo de actividades al aire libre, en contacto con la naturaleza y en compañía de su familia. Desde su creación en el año 2001, ya son actualmente más de 4.000 personas con discapacidad física, psíquica, intelectual y sensorial, los beneficiarios de esta fundación. La fundación nace pues por un accidente que tuvo Teresa, un accidente haciendo parapente. Entonces, tanto ella como mi padre, pues los dos se empeñaron en dar la oportunidad a personas con discapacidad para hacer deportes que hasta entonces estaban vetados para ellos. Y fruto de eso, pues hemos ido adaptando deportes a la discapacidad. La Fundación también ofrece cursos de iniciación y perfeccionamiento de esquí alpino adaptado y formación a monitores. Pero además, ha creado un equipo femenino de alta competición que actualmente está obteniendo importantes logros. Es nuestro año, ¿sí o no? Yo creo que nos han visto ya bajar. ¿Este es nuestro año o no, chicas? Venga. Este es nuestro año. Además de los cursos de iniciación que se ofertan en diferentes lugares de la geografía española, la Fundación también tiene actualmente un equipo de regatas de vela adaptada que participa en competiciones nacionales e internacionales. El ciclismo adaptado es uno de los deportes con más éxito de la Fundación también. Una actividad consolidada que ofrece excursiones y rutas todos los fines de semana por toda la geografía española. Además, ofrece de forma gratuita bicicletas en diferentes vías verdes. La Fundación también ha puesto en marcha innovadores programas de divulgación y sensibilización destinados a la población que eliminan miedos y prejuicios sobre las personas con discapacidad. El programa de Por Todo es un programa de ámbito escolar y de ámbito de difusión del deporte adaptado dentro de los colegios, sobre todo colegios de integración y colegios especiales. Utilizamos como sensibilización de la sociedad a ver cómo se mueve una persona en silla de ruedas, cómo se practica un deporte cuando eres ciego, cómo se practica un deporte cuando te falta un miembro de un brazo, una pierna, etc. Entra un compañero, ¿no?, que quiere jugar al fútbol y me ve, ¿no?, como le digo, no tengo piernas y me ven como voy corriendo y eso, y ellos alucinan. Dicen, ¿que no tienes piernas? ¡Qué mentiroso! ¡Súbete el pantalón! ¿Y enseñas la pierna? A veces hago así. ¡Toca, toca!
Los fines de semana se organizan multiactividades en las que se practican piragüismo, ciclismo, pesca sin muerte, tenis de mesa o bádminton, además de celebrar anualmente varias fiestas, donde se realizan muestras de deporte adaptado y también interesantes exhibiciones. La Fundación cuenta con un programa en el que participan más de 300 voluntarios que reciben formación. Cada vez más empresas participan con ayudas económicas y la colaboración de voluntarios. Soy voluntario de la Fundación, gracias a mi hijo Adrián, que está aquí ayudándome, que también es voluntario de la Fundación. Empezó como usuario, pero ya con la edad que tiene, ha pasado a ser un voluntario de la Fundación. La Fundación también continúa creciendo. Su fuerza y solidez se reflejan en los numerosos premios y reconocimientos de un gran prestigio nacional que se le otorgan. Te quiero, Fundación, también. Gracias, Fundación, también. Muchas gracias, la Fundación también. Me gustaría animar a todo el mundo a que practique deporte adaptado, a que nos conozca, gente con cualquier tipo de discapacidad. El deporte adaptado te da energía, te da ilusión y te da vida. Estamos en esta segunda parte del programa Compromiso TV en esta semana, hablando con la Fundación también, con Teresa Silva, la fundadora y directora de esta entidad. En la primera parte hemos hablado acerca de la creación de esta entidad, también de esos valores y de cómo pues, aquellas personas que están siendo beneficiadas consiguen llevar a cabo su objetivo, que es el poder participar de algún deporte adaptado para su condición. En esta segunda parte queremos centrarnos en el proyecto, es un proyecto acerca de la quinta carrera popular Madrid también solidario y Teresa, pues nos gustaría que nos comentaras acerca de esta carrera, son ya 5 los años que lleváis llevándola a cabo y quiénes son los que pueden participar de esta carrera y cómo ha surgido, ¿no?, la idea en estos 5 años en las que ya estáis trabajando a través de la realización de este proyecto. ¿Cómo se ha podido llevar a cabo y cuáles son un poco pues, esas digamos, bases, ¿no?, para poder participar de esta carrera? Bueno, la carrera Madrid también solidario pues, nace como un medio para reclamar la accesibilidad de Madrid, llamar la atención sobre la inclusión social de personas con discapacidad, la sostenibilidad de la ciudad, como una idea de deporte, de que Madrid esté considerada una ciudad, pues, sobre todo accesible, porque fíjate, yo creo que andábamos por los tiempos de que Madrid fuera capital olímpica y paralímpica. Entonces, bueno, pues era como un apoyo a la administración en ese sentido. Y claro, rápidamente nos dimos cuenta del éxito que suponía organizar una carrera, porque si hay algo que lleva de moda desde hace pues estos años, 5 ediciones y mucho más tiempo, es el running, es que a la gente le encanta correr. Entonces primero la hicimos
para solamente personas con discapacidad y voluntarios. Pero ahí hubo un clamor popular de que nos decían que no, que aquí queríamos correr todos. Y esto es el tema importante de la carrera. En la carrera, Madrid también solidario, puede correr todo el mundo. Runners experimentados, deportistas de élite, personas con discapacidad, niños, mamis, papis, abuelos. Hemos tenido de todo, el que quiera, porque tenemos la carrera. Hay tres posibilidades en el recorrido de hacer 10 kilómetros. Todo lleva su chip y su finish y todo. Es decir, que los tiempos están cronometrados, es una carrera muy profesional y muy seria. Entonces, llevan dorsal los que quieran hacer la carrera de 10 y de 5 kilómetros. Y luego hacemos una carrera de un kilómetro en los que vale todo. Entonces allí pues ves al pequeñajo con su bicicleta, a la madre con el carrito del bebé, a la señora mayor, al abuelo. Que serían para apoyar, ¿no? En realidad pues es una aportación pequeña que hacen a la fundación, que también es una de las razones por las que lo hacemos, para recaudar fondos, para poder hacer nuestra labor. Es muy importante en estos tiempos tan, pues vamos a llamarlo complicados, que vivimos sobre patrocinio y demás, pues buscar una acción que nos repercuta en ingresos, tanto de patrocinadores como de la gente que participa en la carrera. Y de los materiales, ¿no? Exactamente, todo lo que se necesite. Exactamente. ¿Cuándo es que se va a realizar próximamente esta carrera? El domingo 30 de octubre en Valdebebas, que es al lado de la ciudad del Real Madrid. ¿Quiénes son los que consiguen llevar a cabo esta carrera, ¿no? En conjunto con la Fundación también? Porque supongo que también necesitaréis, ¿no? El apoyo de diferentes quizás empresas o de la misma sociedad para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Pues sí, hay muchas personas y entidades detrás de esta carrera, aparte de la Fundación también. Entonces es muy importante, bueno, primero el Ayuntamiento de Madrid, que nos cede pues sus calles, nos cede sus espacios, tienen luego que limpiar lo que ensuciemos, y eso es de verdad reconocimiento y muy de agradecer. La Comunidad de Madrid también ha sido toda la vida pues un gran partner de la Fundación también. Está Madrid Foro Empresarial, que bueno, anima a las empresas a que colaboren en esta carrera, porque tanto para ser patrocinador como para ser empresa colaboradora, pues cualquier restaurante, cualquier comercio, cualquier empresa con cantidades muy llevaderas, aquí quiero hacer un llamamiento, que son bienvenidos los patrocinadores, las entidades colaboradoras. Luego disponemos en el plano técnico de una empresa que organiza el Maratón de Madrid y que son unos grandes profesionales, y se llama Mapoma. Todo el mundo los conoce, los que están metidos en el mundo del running los conoce. Y bueno, lo que tenemos también es la gran suerte de contar con una madrina de excepción, que es Irene Villa. Todo el mundo la conocemos. Irene está en la Fundación también desde el primer día que se creó, fue de las primeras esquiadoras. Hoy en día es una de nuestras mejores embajadoras, aparte de practicante de muchos deportes, pero ella se ha apasionado con el esquí. Y bueno, pues ya te digo que hay muchas entidades y mucha gente que hace posible que en la carrera, pues Madrid también solidario, que repito, domingo 30 de octubre, van a poder correr de cualquier manera, todo el mundo está invitado, personas con discapacidad, nosotros les podemos ceder bicicletas, handbikes, está abierto a todo el mundo, digamos, gente que mayor, principalmente, niños. Aunque puedan participar todos, principalmente se hace para pues las personas con discapacidad, son los primeros, digamos, son los primeros, efectivamente, que están convocados a esta gran fiesta del running, de la Fundación también y de la inclusión. Y,
y que no olviden que también hay una carrera de 1 kilómetro que la puedes hacer perfectamente con la silla de ruedas, un acompañante o uno de nuestros estupendos voluntarios, y que nadie se quede sin correr y sin participar en la carrera Madrid también solidario de la Fundación también. Si alguien, pues eso, alguien nos estará escuchando y dice quiero participar en la carrera, ¿hay un cupo de límite de personas que puedan participar o dónde tienen que hacerlo? Supongo que tenéis la página web donde puedan acceder. Efectivamente, tenemos la página web de la carrera. Uh-huh. Que es la que estamos poniendo a lo largo del programa. Que estamos poniendo a lo largo de esta entrevista y allí la gente es súper fácil. Además, entras en la página web y ella sola te lleva a inscribirte. Tú solamente eliges la categoría en la que quieres correr y no hay ningún cupo, sino vamos a hacer una marea increíble de corredores, ¿no? Para que sea un domingo 30 de octubre inolvidable. Vamos a batir récord de participación. Claro que sí. Por favor, vamos a todos a colaborar por una buena causa, por una causa benéfica, de la que se van a beneficiar miles de personas con discapacidad y sobre todo nuestros niños, que necesitan muy mucho de nuestra entidad. Uh-huh. Y de verdad que animo a todo el mundo, aunque no sean corredores habituales, a los que sí que lo son, a todo el mundo que venga en familia, es como la gran fiesta de la entidad. Uh-huh. Claro que sí. Nosotros, no sé si, Teresa, te gustaría decir también otro tipo de maneras de colaborar, si tenéis también un apartado en vuestra web para voluntarios, para socios, en los que puedan colaborar a nivel genérico con la entidad, ¿no? Porque también, pues, como nos decías antes, requiere mucho esfuerzo el poder mantener cada una de las actividades, el que se lleven a cabo, que esos servicios realmente se puedan ofrecer cada día a tantas personas que se ven beneficiadas, ¿no? Así es, así es. Nosotros damos un valor importantísimo al voluntariado. Uh-huh. Tenemos los mejores voluntarios del mundo, gente generosa que nos regala su tiempo, su esfuerzo y su dedicación. De verdad es que son magníficos a ayudarnos a llevar adelante todas las actividades que organizamos a lo largo del año, que son un montón. Uh-huh. Nosotros hace poco, el fin de semana antepasado, hemos estado con 4 actividades en el mismo fin de semana, hay uno en Gijón, otro un torneo de pádel, es que decir que hemos participado en una carrera, no dejamos de hacer cosas nunca y la figura del voluntario es muy, muy importante. Si a alguien le gusta el deporte, le gusta el contacto con la naturaleza, el aire libre y ayudar a los demás, es más que bienvenido a nuestra fundación. Y luego, por otra parte, pues claro, ¿qué nos hace falta? Pues, como a todos, dinero. Entonces, vuelvo a insistir, todo suma. Podemos simplemente aportar una pequeña cantidad que la sumamos con el de otro y otro y otro y hace posible que hagamos grandes cosas. Entonces, te puedes hacer socio colaborador de la fundación visitando nuestra página web. Y allí pues también verás perfectamente los botones donde te iba a ser voluntario, a ser socio. Nos puedes llamar si tienes alguna duda. Uh-huh. Es decir, que son todas facilidades porque necesitamos de voluntarios y de socios colaboradores, indudablemente. Y siempre con un trabajo como este tan gratificante, que es el poder ayudar a otros a través de sea del tiempo, de las capacidades que tengas y de las ganas también, ¿no? que uno tenga para hacerlo. Gracias, Teresa, por haber estado con nosotros en esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros, un placer haber estado aquí. Nosotros, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Te invitamos a que puedas unirte a esta solidaridad a través de esta carrera solidaria el próximo 30 de octubre. Nosotros nos hemos unido a través de esta entrevista también, Compromiso TV, a poder apoyar este proyecto. Y desde aquí deseamos que sea una carrera realmente preciosa, espectacular también para dar a conocer la labor de esta entidad y también el apoyo a tantas personas que se ven, en este caso, discapacitadas en esta condición y desde aquí queremos realmente animarles a que puedan tener una carrera preciosa. Hasta aquí, amigos, el programa de hoy, Compromiso TV, pero recordar que la semana que viene volvemos, como cada semana, a presentarte una nueva entidad, un nuevo proyecto para que puedas ser solidario.